Hi, and welcome to your English class. I am your teacher, Ricardo. Hola y bienvenido a tu clase de inglés. Yo soy tu maestro, Ricardo. And today we are going to check or we are going to review this subject. Pues el día de hoy vamos a checar, vamos a ver este tema. That is comparatives. Comparatives. Ajá, que sí, en español pues sería traducirlo como comparativos. Y es cuando vamos a comparar una cosa con otra cosa. Para esto vamos a utilizar lo que son los adjetivos. Adjetivos calificativos que tenemos en español como, no sé, bonito, joven, barato, caro, no sé, bueno, malo, ajá. También tenemos algunos como frío, delgado, ya dije bueno, veloz o más rápido, perdón. Ajá, grande, alto, recuerden que grande es una cosa, y alto, bueno, estamos hablando de la estatura, ajá, también tenemos lo que es largo, ajá, algo que es más largo, o pues algo pesado, ¿verdad? Pues todo esto se los voy a dejar en el vocabulario, que son los que vamos a utilizar para el ejercicio, ¿ok? Pero antes que nada vamos a empezar por partes, ¿ok? Los adjetivos. Los adjetivos calificativos que vamos a utilizar son cheap, para el ejercicio cheap, cold, thin, fast, big, high, long, pretty y heavy. Ya les estuvieron apareciendo aquí mientras yo los mencionaba y también lo que significa en español. Ahora, no nada más los vamos a poner como aparecen en inglés, ¿sale? Los vamos a poner en una forma comparativa. ¿Cómo vamos a hacer esto, maestro? ¿Cómo es que yo voy a volver un adjetivo a una forma comparativa? Vamos a regresar con el primero que les dije que era cheap, que en este caso significa barato. Y si ven, se escribe así, C-H-E-A-P, cheap, ¿ok? Esa palabra es una palabra corta, es una palabra de una sílaba, porque cuando yo la pronuncio, o cuando hago su pronunciación más bien, es chip. Se oye como si nada más fuera una sola sílaba, chip, a pesar de que tiene, pues, 5 letras, ¿verdad? Pero en la pronunciación es una sola, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a volver en un comparativo? Le voy a agregar una E y una R al final, E and R. Entonces, en vez de decir cheap, voy a decir cheaper, ¿ok? Y eso lo voy a hacer con todas las demás. Cold, colder, thin, thinner, fast, faster, big, bigger, high, higher, long, longer, pretty, prettier, heavy, heavier. Ojo, en las últimas terminaban con una Y, ¿sale? Pretty termina con Y, heavy termina con Y. Entonces, con una regla en el inglés, después de una Y no puede ir otra vocal. Entonces esa Y la borro de ahí, la quito y la transformo en una I latina y le agrego la E y la R al final. ¿Sale? Así de fácil y sencillo es. Convertir las palabras de una sola sílaba en un comparativo, ¿ok? Ahora, otra palabra que vamos a utilizar también y que, pues, bueno, tiene que ver con comparar es la palabra than, T-H-A-N, than, ¿ok? Esto en español se podría traducir como como el qué, pero para comparar, ¿sale? Si yo digo, este carro es más veloz que este carro, ¿sale? Digo, this car is faster than that car. Este carro es más veloz que el otro carro. Than lo voy a utilizar para hacer ese qué de comparación, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar un ejercicio que voy a hacer con ustedes para que vean, ajá, cómo se va a utilizar este comparativo, ¿ok?
Les voy a explicar lo que es el ejercicio. Lo vamos a hacer juntos para que ustedes ya puedan hacer el suyo. ¿Ok? Y también va a haber una explicación de las palabras de más de una sola sílaba. Para que pues también lo podamos hacer. Sí, también lo vamos a hacer. Para que al final tengan que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ejercicios. Ustedes yo sé que lo van a hacer pues bastante bien. Sí, después de la explicación que dé ahorita. Y pues bueno, ahora con la magia de la edición terminamos ya aquí, pues como antes habíamos dado las clases. Y pues bien, no sé si alcance a ver bien, voy a subir un poquito el zoom, ajá, para que se vea un poquito mejor, sobre todo la parte que me importa que ustedes vean. Vamos a darle otro, ahí está, sale perfecto. Vean, tenemos tres ranitas. La primera se llama Frog, la segunda Frog y la última Frog. Frog has 4 years old. Frog tiene 4 años de edad. Frog tiene 9 years old. Tiene 9 años de edad. Y Frog tiene 10 años de edad. Y pues bueno, veamos aquí. Good tiene 3 palomitas, por así decirlo, o 3 símbolos de más. Frog. Frog tiene solamente 2 y Frog solamente 1. O sea que no es tan bueno. El más bueno es Frog y el medianamente bueno es Frog. Después dice Beautiful, que podríamos decir quién es más bonito. Aquí dice que pues Frog de 4 años pues no es tan bonito ya que tiene una. Frog, guapo de todos, el más bonito de todos. Y Frog tiene 2, o sea que pues se ve más o menos. Entonces vamos ahora al ejercicio. Vamos a ver. Frog is than Frog. Frog, aquí tenemos a Frog, vamos a comparar a Frog con Frog. 4 contra 10, bueno contra malo, bonito, bueno, digamos feito, contra medianamente bonito. Ok, vamos a ver cuáles son, porque le vamos a dar clic y vean, me sale younger y older. Younger es la palabra que utilizamos para decir joven y older para decir viejo. Entonces estamos hablando de Frog. Entonces, ¿Frog qué? ¿Es más viejo o más joven que Frog? Es más joven. Entonces cojo la palabra younger. So, la oración queda Frog is younger than Frog. ¿Vieron? Frog, estoy hablando de una persona, bueno, en este caso de una ranita. Frog es verbo to be, younger, más joven than que Frog. Es lo que le estaba explicando hace ratito, pero bueno, creo que aquí va a quedar mucho mejor con este ejemplo. Ahora vamos a ver la siguiente. Dice Frog. Frog is than Frog. Vamos a comparar Frog de 10 años con Frog de 9 años. Y vamos a ver. Ok, salió la misma. Older o younger. Estamos hablando de Frog. Entonces Frog tiene 10, Frog tiene 9, entonces Frog es mayor, es más viejo. Entonces nos queda Frog is older than Frog. Frog es más viejo que Frog. Vamos a hacer esta de Frog, donde dice Frog is, y lo vamos a comparar con Frog, con la primerita, ¿ok? Frog is, y nos sale smaller and bigger. Ok, aquí no nos dice cuánto mide cada uno, pero por los dibujos podemos ver quién es más grande que el otro. Entonces estamos hablando de Frog. Frog is than Frog. El dibujito de Frog está mucho más chiquito, el dibujo de Frog está mucho más grande. Entonces ponemos bigger. Frog is bigger than Frog. Ustedes me van a decir, maestro, pero ¿por qué se le agregó otra G al final? Si nada más escribe big, no tendría que ser bigger, así nada más con una E. Bueno, en este caso hay ciertas palabras, como esta, donde se va a repetir la última consonante para hacer la palabra. ¿Sale? Son muy pocos, la verdad. Es de los que vamos a utilizar es big.
en este caso. Y colder, ¿no? Y pues sí, nada, sería bigger. Y vamos a ver otro más que, bueno, ese le voy a poner mucha más atención. Por ejemplo, en thin. Thin significa delgado y también le vamos a agregar otra N, thinner, ¿sale? De todos modos, se los dejo en el vocabulario para que ustedes lo puedan ver. Y también va a estar en la primera parte del video ahí. Vamos a seguir. Me voy a saltar estas tres y vamos a hacer estas dos últimas que son las más largas, que en este caso a mí me gusta pues que vengamos aquí porque no tenemos un ejemplo como tal de cómo sería con una palabra de más de una sílaba, ¿sale? Entonces vamos a comparar a frag y a frag. Y frag, el mediano con el chiquito. Y nos pone uglier, que es más feo, y more beautiful. Ok, estamos comparando cómo se ven. Entonces, frag. Frag, pues aquí tiene las tres estrellitas. Y pues frag nada más tiene una sola. Esto significa que frag pues, es más bonito que frag. Entonces, voy a poner is more beautiful. Maestro, pero ¿por qué no puso beautifuler? Vuelvo a lo que expliqué al principio. Cuando es una sola sílaba que se escucha en nuestra pronunciación, se agrega ER. Cuando es más de una sola sílaba, por ejemplo, beautiful, ¿sí? En vez de eso, voy a agregar la palabra more, que significa más en español, ajá, para que podamos hacer. It's more beautiful than frag. Frag es más hermoso que frag. Y vamos por la última, que es frag y frog. Ok, vamos a ver el más con el y otra vez vamos a comparar belleza. Ok, entonces estamos hablando de frag, pues pobrecito frag solamente tiene una palomita en la belleza y pues frog tiene dos. Entonces esto no es más bello, es más feo y en este caso pongo uglier, que viene de la palabra ugly. Ugly, ugly, como una sola sílaba. Ugly, uglier. ¿Ok? Y pues bueno, en este caso, así ya habremos terminado este ejercicio. Como les dije, estas pues son repetitivas en cuanto a smaller, bigger, ¿sí? Palabras que no le veo que vengan con nosotros. Ajá. Y entonces, bueno, aquí, así queda con este tipo de ejercicio. Y pues bueno, espero que les haya servido el pequeño ejercicio que hicimos, pues para que no tengan tantas dudas, ¿verdad? Entonces, acuérdense, cuando es una palabra que suena como una sola sílaba, se le aumenta la E y la R al final, ¿ok? Cuando es una palabra de más de una sílaba, como vimos en el ejemplo que era beautiful, ajá, se le aumenta, pues, lo que son la palabra more antes de y significa más. Ahora vamos con un ejemplo especial. Todas estas palabras que les dije se toman como palabras, digamos, regulares, ¿sale? Y hay una en el ejercicio que van a hacer ustedes que es una palabra irregular. ¿Qué palabra irregular es esta? La palabra good. ¿Ok? La palabra good que significa bueno. Y pues bueno, para hacerlo un comparativo, no le voy a poner gooder. Es una palabra que, digamos, le vamos a decir irregular. ¿Sale? Entonces, en vez de poner yo gooder, voy a poner la palabra better, que significa mejor. Si good es bueno, better es mejor. ¿Sale? Entonces, bueno, eso toman mucho en cuenta en su ejercicio. En el vocabulario solamente les voy a poner las palabras en su forma normal porque ustedes en el ejercicio las tienen que hacer en su forma comparativa. Ajá. Este es un ejercicio, más bien esto es un tema un poquito, pues digamos, medio avanzadón, pero pues sirve para expresarnos, para poder comparar lo que son cosas. O objetos, o incluso meses. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de mayo
Y ahorita en el mes de mayo hace más calor que en el mes de diciembre. Entonces podremos decir que mayo es más caluroso que diciembre. ¿Sale? Ahí estoy yo comparando dos meses. Puedo decir, por ejemplo, que no sé, que la planta que yo tengo aquí atrás es más verde que la planta que tengo por allá. ¿Sale? Puedo decir que se ve, es más sana. Puedo decir que yo soy más alto que cualquier que otra persona. Pero también va a haber alguien que es más alto que yo. ¿Sale? Entonces es para hacer una comparación. Hacer las comparaciones a veces pues, nos dicen que está mal. Pero bueno, en este caso es solamente para conocer o para decir en una plática, pues a lo mejor que las playas de México son más bonitas que las playas de España, o que la vegetación en México es mejor que en otros países, o que aquí tenemos más climas que en otros países. ¿Sale? Por eso se acuerdan que en la clase pasada investigamos unos datos, ¿verdad?, acerca de lo que era Canadá, bueno, Winnipeg y la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en uno de los datos, pues encontramos que la Ciudad de México es más grande que Winnipeg, si mal no recuerdo. Vamos a verificar eso. Donde esta ciudad pues, es más grande que México. A ver, vamos a ver. Entonces, bueno, si yo digo que la Ciudad de México es más grande que Winnipeg, eso significa que voy a compararlas por tamaños. Digo, y no está mal. ¿Ok? Sería, por ejemplo, sí, efectivamente, la Ciudad de México es mucho más grande que Winnipeg. Entonces, puedo poner, Mexico City is bigger than Winnipeg. La Ciudad de México es más grande que Winnipeg. ¿Sale? Entonces, espero que esto les ayude mucho a realizar lo que es el ejercicio. Ya les dije, les voy a poner las palabras, les voy a poner las palabras que deben de ir y ustedes las deben de poner en comparativo, agregándole la R o agregándole la palabra more. Depende, ya saben, de si es de una sola sílaba o de más de una sílaba. Y como siempre les digo, recuerden, always wash your hands at least for 60 seconds. Lávense las manos por lo menos por 60 segundos. You have to go out, si tienen que salir. Always wear a face mask. Si tienen que salir, siempre usan un cubrebocas. And keep your safe distance between you and another person. Y mantengan su sana distancia entre ustedes y otra persona. Y como en todo, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Bye bye.